Nací en un pueblo muy pequeñito de la República Argentina que se llama Colonia Carolla. Hace 50 años vivo en Colombia. Lógicamente el fútbol me trajo a Colombia en el año 69 y ahí empezó, digamos, la historia de Horacio Londero como futbolista, que es la más conocida. Adelante, bienvenidos a Londeros. Mucho gusto, adelante. Es un orgullo poder estar en la, digamos, dentro de la historia de lo que es el fútbol colombiano. Desgraciadamente, no lo disfruté en su momento. En su momento yo no lo disfruté. No lo disfruté porque en esa época yo ni sabía. Yo nunca supe que era el máximo goleador del fútbol colombiano. Y yo siempre lo digo como anécdota, que yo me hice famoso el día que me rompieron el récord, no cuando lo conseguí. El Cúcuta todavía significa mucho para mí porque a la hora de la verdad jugué en equipos muy importantes como Nacional, pero terminé siendo hincha del Cúcuta o acabé siendo hincha del Cúcuta por muchas cosas, ¿no? Por vivir acá, por estar muy cerca de lo que es el equipo, por la pasión que despierta el equipo, por lo que llegó a ser en su momento el equipo, en su época más gloriosa, en el año 2006, 2007. Yo llegué a Cúcuta en el año 71, estuve 2 años, 71-72, ahí conocí a María Cristina, que es mi esposa. Nos conocimos, nos casamos en el año 73, cuando yo me fui para Nacional, nos casamos. Después dimos la vuelta a Nacional, Medellín, Pereira, y el último año volví a Cúcuta. Decidimos quedarnos en Cúcuta, entre otras cosas porque Cúcuta, te estoy hablando del año 81, me gustó también el modo de ser de la gente, ¿no? La falta de protocolo. No hay protocolo. Acá todo puede ser sencillo, todo puede ser fácil, todo puede ser al alcance de la mano. Como a veces yo cuando voy a Argentina, mis amigos allá me preguntan, ¿y cómo es Cúcuta? Le digo, mira, te lo voy a resumir. En Cúcuta vos podés hacer las compras desde el carro. Llegás a un negocio y le gritás, Juan, dame tal cosa, y te lo alcanzan y lo compras y te vas para tu casa. En junio, julio del 81 yo dije, bueno, llega fin de año, no juego más, ya tenía, iba a cumplir 36 años, entonces ya era hora de dejar, y bueno, y era hora de empezar en alguna otra actividad, a ver qué voy a hacer, cómo voy a sobrevivir. Y bueno, ahí nace la idea de la parrillada. Tenía cocina, muy poquitos platos, 2 o 3 platicos de cocina nada más, de una señora que trabajaba conmigo. Empíricos, todos por supuesto, no teníamos ningún conocimiento, digamos, profesional de lo que es un restaurante. El 21 de diciembre del 2021, va a cumplir 40 años, inauguramos Londero en el Colchac el 21 de diciembre de 1981. Hacía un mes que había dejado de ser futbolista, porque ese año terminamos en noviembre y en diciembre ya inauguré el negocio, porque ya lo venía armando, ya lo venía preparando. A mí me gusta la parrilla. La parrilla y atender gente, eso es lo que yo hago. Afortunadamente a mí me gusta mucho, eso es lo que a mí me gusta hacer, atender gente. Que el cliente se sienta cómodo, que necesita, qué le falta, cómo le fue, le gustó, no le gustó. De pronto no somos un restaurante exuberante, no somos un restaurante lujoso, pero creo que somos un buen restaurante, o sea, yo creo que ahí rige, digamos, el éxito de gran parte, el éxito de Londero, que es un restaurante
para cualquier clase de público. Yo soy carnívoro a morir, como mucha carne. A pesar de que los últimos años ya el médico me dijo, el doctor, me bájele el hondero porque usted ya no puede comer tanta carne. Me gusta el cabrito, me encanta. Yo acá no lo tengo, pero me encanta. El mute me gusta, no lo como muy seguido, pero me gusta. Me gustan los pasteles también, no los como muy seguido, pero me gustan. O sea, hay cosas muy buenas de la gastronomía cucuteña. El mensaje es que nosotros siempre vamos a estar, a disposición de la gente. Tratando, nos podemos equivocar, como todo el mundo se puede equivocar, pero sí tengan la plena seguridad de que las personas que vengan a Londres van a ser atendidas de la mejor manera, con la mejor buena intención. Queremos que vengan a comer y que de verdad disfruten venir a comer a Londres. Eso es para nosotros lo más importante, que la gente cuando venga a Londres disfrute de estar y de haber estado en Londres.